¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Berenice Trujillo. Bienvenidos a Meganoticias TVC Digital. Esta mañana circuló la versión de que Javier Duarte envió una solicitud al Congreso de Veracruz para revocar la licencia que solicitó hace poco más de un mes para ausentarse del gobierno del estado y así podrá aclarar las acusaciones que hay en su contra por peculado y enriquecimiento ilícito. Horas más tarde, el propio Congreso Estatal desmintió esta versión y es que ya sería mucho pedir que regrese, ¿no cree? Y en más temas relacionados a Veracruz, hace unas horas renunció Antonio Gómez Pellegrín como secretario de Finanzas. Clementina Guerrero, miembro del equipo de transición del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, fue nombrada en su lugar para ir adentrándose en la situación de las lastimadas finanzas del estado. Veremos quién más cae en los próximos días y es que Veracruz está convertido en un auténtico polvorín. En temas internacionales, este fin de semana, Donald Trump reafirmó su intención de construir un muro en la frontera con nuestro país y afirmó que buscará deportar a casi 3 millones de inmigrantes. Además, anunció que renuncia al salario presidencial y que tendrá un sueldo de $1. Así lo escuchó usted bien, $1 al mes como salario para Donald Trump como presidente. Y esta noche no se puede perder el espectáculo de la superluna. Esté muy atento antes de la medianoche porque podrán observar a la luna más grande y más brillante porque estará más cerca de la Tierra, a casi 356 mil kilómetros de distancia. La última vez que se vio este fenómeno fue el 25 de enero de 1948. Y si por algún motivo usted se pierde esta superluna, no se preocupe, podrá volver a disfrutarla en el 2034. Por último, le comento que el dólar se vende en estos momentos en ventanilla bancaria hasta en 21 pesos con 89 centavos. Usted ya está bien informado, recuerde que tiene una cita con nosotros esta noche para conocer la historia del mundo, donde más, solo aquí en Meganoticias TVC y en sus distintas plataformas. Hasta entonces.